Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 26 de mayo del año 2023 con este apunte increíble de un filósofo sumamente importante en el siglo XVI, XV-XVI, finales del XV, principios del XVI, Francisco de Vitoria, uno de los fundadores de la escuela de Salamanca en la filosofía, en la economía, en el derecho y entre otras áreas. De hecho, fue filósofo, teólogo, jurista, oriundo obviamente de España. Fue ampliamente distinguido por sus estudios en leyes internacionales y el concepto también de guerra justa, que algo ya hemos visto en Santo Tomás de Aquino, el concepto de guerra. También vimos algo en San Agustín, la ciudad de Dios. Pero aquí Francisco de Vitoria, ¿por qué vuelve a desarrollar? ¿Por qué se interesa por este concepto de guerra justa? Porque fíjense los siglos que le estoy hablando, siglo XV, siglo XVI, el descubrimiento de América, el descubrimiento de este nuevo mundo, mal llamado descubrimiento, dicen algunos. Y claro, aquí se produce una controversia moral, ética, que es justamente decir, bueno, hay una guerra justa si es que nosotros vamos y colonizamos de alguna manera a los indios. Es un dilema, es un dilema que se va a ocupar Francisco de Vitoria, entre otros personajes también de la escuela de Salamanca. Fíjense que este es el periodo posescolástico. La escolástica ya ha terminado. Se viene lo que se conoce como el segundo escolasticismo, donde está incluida esta escuela de Salamanca. Y en la escuela de Salamanca, bueno, hay filósofos, teólogos y también economistas. No hemos hablado de esto, no hemos hablado de la economía. Y claro, justamente esta economía, ¿qué tiene de particular? ¿Qué tiene de filosófico? Que es una economía ética la que se va a desarrollar en la escuela de Salamanca. Es una economía que está fuertemente unida a la escolástica, a la religión, etcétera, al catolicismo principalmente. Muchos dicen que Francisco de Vitoria fue el padre del derecho internacional, aunque esta denominación podría no ser correspondida, ya que este concepto se desarrollaría mucho después. Compartió, eso sí, el mismo lugar de privilegio que Hugo Grocio, otro internacionalista, y Alberico Gentili, en cuanto a la teoría del derecho, sus fundamentos, etc. Entonces, bueno, sin más dilación, entonces vamos a ver la vida y obra, de Francisco de Vitoria. Bueno, Francisco nació en el año 1483 en Burgos, España. Vivía con su padre Pedro de Vitoria y Catalina de Compludo, ambos de nobles familias. Por su lado materno, Francisco tuvo la influencia judía, pues los Compludos fueron muy famosos. Por ejemplo, tenemos a Pablo de Santa María y Alfonso de Santa María de Cartagena. Entonces, si nació en Burgos, ¿por qué se le dice de Vitoria? Porque era hijo de una familia con raíces vitorianas. Por cierto que Vitoria es un municipio español, ya para que no nos perdamos en ese sentido. Se volvió un dominico en el año 1504 y fue educado en el colegio Saint-Jacques de París, donde además fue influenciado por el trabajo de Erasmo de Rotterdam, de quien nosotros ya hemos hablado en podcast anteriores. Continuó sus enseñanzas en teología en el año 1516 y en 1522 regresaría a España a enseñar teología en el Colegio San Gregorio de Valladolid. En el año 1524 fue elegido director de la Cátedra de Teología en Salamanca, donde promovió con todas sus fuerzas el tomismo. Era de una memoria infinita, de lecturas innumerables, tanto así que su amigo
Johannes Vaseus aseguraría que Vitoria era un milagro de la naturaleza. Su compatriota y gramático Nicolaus Klinaerts decía: si algún día Vitoria se decide a escribir, su fama llenará el mundo. Ignora Salamanca el tesoro que tiene en él. Francisco de Vitoria fue un gran contendor de debates en la Escuela de Salamanca. Se interesó por muchísimos temas, como habíamos dicho, la teología, el tomismo. Vamos a ver en sus obras muchas referencias a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Pero también, de alguna forma, recogía muchas ideas de los filósofos de su tiempo, de los pensadores de su tiempo. Muere Francisco de Vitoria el 12 de agosto del año 1546, justamente en Salamanca. Esa es entonces la biografía, la vida y obra de Francisco de Vitoria a grandes rasgos. Vamos a ver su pensamiento. En el contexto de la colonización por parte de los españoles, Francisco tenía una mirada dubitativa. Afirmaba que la guerra no podría producirse por el simple hecho del paganismo o el rechazo a la conversión. Tampoco podrían ser castigados por las ofensas contra Dios, pues los cristianos cometieron tantos crímenes o más contra su mismo Dios. Para Francisco, el Papa no tenía poder sobre los paganos. A lo más, solo tenía el poder de enviar misioneros, pero no el poder de someterlos. Los paganos tenían derecho a su propiedad. No eran irracionales, de acuerdo con Francisco, sino que todo lo contrario. Eran muy bien organizados. Ahora entonces, ¿cómo es que, a pesar de esta idea de Francisco de Vitoria, que era un gran intelectual, cómo es que de todas maneras se produce esta guerra, se produce esta colonización? Porque Francisco, de alguna manera, decía que la guerra solo podía ser justificada en el contexto de que un país esté siendo atacado, pero no solamente por sedición. Y de ahí nace algo que se va a conocer como los justos títulos. Francisco creía firmemente en que estos no eran aplicados en absoluto a los indios. La única justificación en la que se podría dar el justo título era en la ocasión en que los nativos sacrificaran personas, es decir, en ese contexto, en el sacrificio de personas, sí había un justo título para colonizar, para dar entrada a los españoles. Entonces, intelectualmente, Francisco de Vitoria justificaba esta colonización en el concepto de sacrificio de personas. Y claro, se realizaban sacrificios de personas entre los nativos de América. Lo hacían. Entonces, claro, eso provocaba un gran problema, por lo menos para los católicos que veían esto con gran preocupación, y Vitoria también. Entre todos los justos títulos que los vamos a ver, por cierto, este es el único que podría justificar, este es el único que podría justificar la colonización. Por lo que podemos ver, Francisco de Vitoria estuvo totalmente en desacuerdo con la conquista española, en las cuales se argumentaban en términos del derecho natural. Claro, o sea, los españoles no solamente lo veían por esto, o sea, obviamente no tomaron en cuenta la opinión de Vitoria. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente había una cuestión de poder. Se veía a los indios como seres inferiores. Entonces, se veían como esclavos. Y el derecho natural, que en estos tiempos era muy arraigado desde la concepción aristotélica, bueno, hacía permitir a los españoles que los considerasen como esclavos y, bueno, los sometían. Recordemos que Aristóteles justificaba la esclavitud por medio del derecho natural. Hay unos hombres, decía Aristóteles, que son menos intelectuales que otros, bueno, el otro, entonces no hay ningún problema en que sean esclavos. La esclavitud es algo natural, es un proceso natural. Es obvio, dice Aristóteles, que hay hombres que son inferiores a otros
y que obviamente los superiores someten a los inferiores, así que no hay nada de extraño en que eso sea así. Se da en la naturaleza, el pez más grande se come al más chico. Entonces, esa era la justificación de los españoles. Esa era la gran justificación. No había una cuestión, no iban a observar si sus costumbres o si, digamos, sometían personas. Lo que les interesaba era justamente sacar las riquezas que tenía América y, bueno, someter a los indios por medio de la esclavitud, etc. Y esta era la gran justificación, el derecho natural aristotélico. Obviamente esto es a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, porque vamos a ver las obras, vamos a ver cómo Francisco empieza a dilucidar y a esclarecer estos temas con mucha mayor profundidad de lo que estamos haciendo acá, que estamos haciendo solamente un bosquejo general. Vamos a ver las obras. En cuanto a la economía, bueno, el pensamiento económico de la iglesia era muy estricto en cuanto al comercio. Los deseos de lucro y riqueza eran considerados pecados. Por este modo de pensar, los comerciantes tenían algunos problemas. Si dejaban de trabajar como comerciantes, serían pobres, pero puros. Y si trabajaban y amasaban una fortuna, entonces serían pecadores. Vitoria dio, de algún modo, cabida a que el comercio no fuera un pecado, sino que todo lo contrario, otorgaría la libre circulación de los bienes, hoy conocida como un gran principio del derecho civil. El comercio redunda en el bien común, dando trabajo, riqueza y distintos bienes y servicios para la sociedad. Vitoria hace notar su desconfianza por los bienes comunes en todo caso. Muy conocida es la siguiente frase de su autoría. Vitoria decía: si los bienes se poseyeran en común, serían los hombres malvados, los avaros y los ladrones quienes más se beneficiarían, pues sacarían más y pondrían menos en el granero de la comunidad. Se dice que en la escuela de Salamanca se centró en la teoría de los precios y de la oferta y de la demanda también. Ese era el pensamiento vitoriano con respecto a la economía. Era un gran dilema, muchachos, era un gran dilema. Santo Tomás de Aquino tenía un libro contra la usura, que obviamente también, de alguna forma, también hay una especie de alejamiento de la cultura judía. A los judíos se les acusaba de ser usureros. Santo Tomás de Aquino lo dice, San Agustín también lo dice, otros intelectuales, todos católicos, cristianos, etcétera, Martín Lutero lo va a decir después, son usureros, dicen estos señores. Y bueno, se condena la usura. Por lo tanto, la imagen del comerciante, fíjense ustedes, que es aquel que debe su vida, su actividad al comercio, obviamente, a la economía, a sacar intereses, etcétera, está puesta en juego, está puesta en duda, está puesta contra la espada y la pared. Porque por un lado, no puede ser pecador, pero por otro lado, terminaría siendo pobre. De ahí que surja un estigma que creo que no está bien justificado, de que la religión de alguna manera celebra la pobreza, ¿ah? Vivan los pobres de la tierra. Pero yo creo que esto no es así. No es así, no, yo creo que esto no es así. Pero bueno, estos hombres, los comerciantes, veían de alguna manera, tenían esta reticencia. Era un problema la religión para surgir. En cambio, estos pensadores de la Escuela de Salamanca, Vitoria, Azpilcueta, Tomás de Mercado, Domingo de Soto, Luis de Molina, entre otros, que también vamos a ver, bueno, van a decir que en realidad el comercio justamente redunda en el bien de todos. Redunda en el bien de todos, así que mientras el comerciante no sea usurero, no sea una especie de acaparador o algo más, bueno, no va a haber problema. O sea, puede convivir el comercio con la religión, no hay problema. Ahora, claro, se van a formar otros problemas. Se van a formar otros problemas de otra índole que vamos a ir viendo en todo caso. Estamos hablando por ahora de Francisco de Vitoria. Tendremos un podcast para la Escuela de Salamanca, para ese periodo tan interesante. Controversial era su teoría sobre el bien y el mal, pues para Vitoria el hombre puede hacer el mal a pesar de conocer el bien por su libre albedrío.
En todo caso, esta teoría de la voluntad daría paso para afirmar que un cristiano, no solo por el hecho de ser cristiano, es bueno automáticamente. Y esto además serviría para defender a los indios diciendo que estos tampoco, por voluntad, se les puede tomar como malos por no ser cristianos. Se separa esta cuestión, ¿no es cierto? Es muy parecido también a lo que habla Martín Lutero, ¿no? Que hemos visto últimamente en los podcasts. Derecho de gentes y derecho internacional. Siendo precursor del derecho internacional, Francisco de Vitoria nos decía que debe haber otra razón por la que los pueblos se junten por un derecho. Debe existir algo más allá que una unión por la mera fuerza. Y ese algo era el derecho natural, la necesidad intrínseca del hombre de vivir en comunión. Es decir, lo mismo que Aristóteles. El hombre es un animal político, quiere unirse en comunidad, no puede sobrevivir solo, pero esta vez lo hace desde un plano macro, es decir, con respecto a los países. Sus obras. Afortunadamente tenemos todas las obras de Francisco de Vitoria, ya que fue suma importancia conservarlas para las nuevas generaciones. A medida que veamos las obras, iremos colocando en esta parte la biografía del filósofo. Claro, porque tenemos sobre la potestad civil, sobre el homicidio, sobre el matrimonio, sobre la potestad de la iglesia, sobre los indios, sobre los bárbaros, sobre la potestad del papa y el concilio, sobre la temperancia, entre otros. Vamos a ver todas estas obras, ¿no? Todas estas obras, y si por ahí nos falta alguna, vamos a analizarla también. Pero es importantísimo Francisco de Vitoria, muchachos, porque aquí nosotros comenzamos otra etapa del Renacimiento, ¿no? Una etapa paralela en todo caso a la filosofía del Renacimiento y a la ciencia del Renacimiento, ¿no? La Escuela de Salamanca, digamos que es la parte económica del Renacimiento. Y me parece que es fundamental verla y analizarla. Por cierto que los economistas han tenido gran interés en analizar la Escuela de Salamanca, porque hay muchas cosas que son bastante modernas. Otras no mucho, pero bastantes que siguen hasta el día de hoy. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga su aporte en PayPal, en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González y Don Ricardo, que se nos ha unido hasta hace muy poco. Hace muy poco se nos unió, de hecho lo hizo en un chat, así que el video de Ave en Pase, ¿no es cierto? Los comentarios a la física de Aristóteles. Así que muchas gracias. En verdad, estoy muy agradecido, Ricardo, porque te nos hayas unido y seas parte ahora de este proyecto también, porque de alguna forma contribuyen, ¿no? Ricardo, mecenas romano, muchas gracias nuevamente. Saludamos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que colabora con este blog también hasta hace un par de meses. Y que tiene una membresía de mecenas medieval. De verdad, en verdad te lo agradezco mucho, Gab Welther. Gracias por contribuir a este proyecto y espero que estés disfrutando de tu membresía. Usted también puede ser colaborador, miembro de Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, donde van a aparecer cuatro membresías. Ahí usted escoja la que tenga el precio que más le acomode. Y si no le acomoda ninguno de los precios de membresía de mecenas, usted puede hacer clic en el botón gracias y donar lo que usted estime conveniente. Que estén muy bien, cuídense, chau.